de tu juventud. Antes que vengan los malos días y lleguen los años en los cuales digas: no he tenido en ellos contentamiento. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de...
Alabanza
1965. A ti alma te digo despierta. Señor bendiga este servicio que hemos hecho en esta tarde. Amén. Amén. Vamos a pasar a orar para entregarle este servicio al Señor. Amén. Te invito a que todos oremos las plantas del Señor. Amén. Adiós. Deseamos a ti.
pastora se encuentra por ese lugar. Aquí se encuentra mi pastora, hermano Michael. Por... ya. Nuestro pastor, él encargado de apagar las velitas de estos 2 años. Qué lindo quedó esto. Amén, Señor. Concédenos, Señor, cumplir muchos años más. Amén. Y que esta casa sea bendecida, Señor. Amén. Gracias por compartir este año de vida, pastor, de vida que le. Venga, yo ando a soplar. Amén. Usted sopla por ahí y por acá. Amén. Antes que venga esta mosca, en el nombre del Señor. Amén. Felicidades.
glorificamos al Señor. Thank you.
reciba el Señor la adoración, la alabanza y toda la gloria. Gloria sea al Señor. Bendecido sea su nombre en medio nuestro. Gloria a Dios.
En realidad, el Señor nos descubrió en ese momento, y es así como se inicia este lento caminar en el hogar de la familia Gallardo Ledesma. Por espacio de 3 meses, donde el Señor dio muestra de que estaba complacido con esta semilla que comenzaba a germinar, en el hogar se hizo estrecho para contener a las almas ansiosas del Señor. Por lo que emigramos a las Hortensias número 860, donde se arrienda un local que hubo que ampliarlo 3 veces, porque la bendición de Dios así lo ameritaba. Durante 3 años y 6 meses permanecimos en este lugar con pruebas y muchas dificultades, pero teniendo siempre presente la gloria y bendición del Señor. El día 28 de octubre de 1998, al Señor le plació aumentar la familia, y es así como un grupo de 20 hermanos de la localidad del Paico, encabezados por el hermano Germán Alarcón y su esposa Genoveva Díaz, dispusieron en sus corazones a llegarse al alero de esta pequeña iglesia gobernada por el Señor y nuestro pastor. Amén. Siendo ellos motivo de gran bendición para nosotros y para ellos mismos. Los hermanos del Paico han trabajado arduamente y con bastante sacrificio, mas Dios en su inmenso amor los ha recompensado con creces. Hoy cuentan con un templo en construcción y otro local en el tranque, alcanzando un número aproximado de 50 hermanos que alaban y glorifican al Señor. Dios en su inmensa misericordia permite que la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, en la conferencia anual del 2000, reconozca a nuestra iglesia ungiendo en la Catedral Evangélica de Santiago a nuestro pastor Tito Joel Maturana Bravo, quedando al frente de esta naciente obra. Nuevamente el local se hace estrecho, pero Dios una vez más nos da muestra de su gran amor, señalándolos un terreno ubicado en la calle San Francisco en el mes de julio del año 2001. Comienza la edificación en dicho terreno, entre tanto que nuestras reuniones y trabajos espirituales no cesan. Y es así como una iglesia amiga nos facilita sus instalaciones para reunirnos a adorar al Señor de señores. Mientras que en el terreno los hermanos y hermanas trabajan arduamente en levantar una casa de oración, lo cual fue realidad en el día 1 de septiembre del 2001, con una gran reunión de voluntarios del sector al cual pertenecemos. Desde cuando surgió la visión de buscar un nuevo camino y la semilla fue sembrada, han transcurrido 5 años. Y hoy como iglesia reconocida, perteneciente a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, celebramos nuestros 2 años de vida legítimamente constituidos. Y así seguiremos trabajando en lo espiritual y en lo material, sin olvidarnos nunca que éramos del olivo silvestre y por amor hemos sido injertados al olivo verdadero, que es Cristo Jesús, quien el martes recién pasado nos recordó que Él es amor fraternal, que no hace excepción de persona, que nos ama a todos en igual medida. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. El día miércoles nos recordó con la palabra del profeta Isaías con respecto al anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él nos decía, diciéndonos que un niño nos nacería, que hijo nos sería dado, el principado sobre su hombro, y se llamaría su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Bendito el Señor. El día jueves nos dijo que debemos servirle con alegría en nuestros corazones y con espíritu joven. Y el día viernes nos dijo, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo nos ha dado la oportunidad de cumplir 2 años de vida. Y podemos decir, Cristo ha sido con nosotros y nos ha dado 1 año más de vida y estamos a sus plantas, bendito Salvador.